son situaciones que realmente nos duelen, que son muy dolorosas para toda la comunidad y que enlutan las familias del departamento de Boyacá y un sector tan importante como el sector minero. Jóvenes, algunos solteros, otros con familia, pero de todas maneras es un dolor para en este momento para 12 familias que esperan noticias de sus familiares que estaban laborando en esta mina aquí del sector. Por la explosión ocurrieron algunos derrumbes, según lo que me informan, y pues ha sido, digamos, un poquito dispendioso el proceso para poder evacuar los cuerpos. Sí.